I'm Alan Dean Stagg, Clinical Director of the Larchmont Mamaroneck Community Counseling Center. Mi nombre es Sabina Calle, soy la nueva terapeuta bilingüe en el Centro de Consejería de Larchmont Mamaroneck. The flooding caused by the remnants of Hurricane Ida has devastated parts of this community. We know that many of you are dealing with difficulties in finding and securing the most basic necessities of life, shelter and food and clothing. We also know that in the aftermath of a stressful event like this, the weeks and months afterwards, the emotional and psychological toll of this type of stress start to become apparent. So we're here to remind you that we are here providing counseling services and crisis intervention as we have for many, many years. And we want you to know that you can access those services through our website or by calling our main number at 698-7549. We also have a hotline where you can call and speak with a member of the Counseling Center staff to get information on resources that are available or just have a sympathetic ear. We will get through this together, and we want to urge you to reach out to us if you need our help. Sabemos que el impacto del huracán Ida causó muchos estragos terribles en cada familia de la comunidad y queremos tener en cuenta de que así como cada uno de ustedes está en búsqueda de poder recuperarse por medio de recursos, con alimentación, con trabajo, con un hogar, tenemos en cuenta que también los efectos psicológicos y emocionales que este terrible evento pudo causar en cada uno de ustedes de aquí a meses o semanas puede también ser considerado, y estamos aquí como centro de consejería ofreciendo nuestro apoyo emocional y psicológico y también nuestros servicios por medio de la línea principal en 698-7549. Si ustedes necesitan recursos o están en búsqueda de una oreja que les preste el apoyo que necesitan en estos momentos, no duden en contactar esta línea. Y si quieren los servicios en español, sigan las indicaciones en español para que así puedan recibir los servicios que están necesitando en estos momentos, incluyendo recursos para poder recuperarse del huracán. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente, y si podemos apoyarlos en alguna manera, no duden en hacerlo. Thank you. Gracias.